Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia y quiero agradecer en particular la presencia entre nosotros de Annette Cabelli. Annette, como te acabo de decir cuando nos hemos visto, esta es tu casa. Bienvenida a tu casa. Es un placer recibiros en esta sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en un acto que tiene gran emotividad dentro de lo que, en colaboración con el Centro Sefarad Israel, hemos llamado el Mes de la Memoria del Holocausto. El compromiso de España con la memoria de la Shoah es firme, es intenso y se refleja en nuestra presencia activa en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y en los múltiples actos de recuerdo que estos días tienen lugar por toda la geografía española. Yo tuve ocasión de participar el domingo en la reunión de la Alianza Internacional para recordar que la lucha contra la xenofobia, contra la discriminación, el antisemitismo, sigue desgraciadamente todavía muy presente en nuestras sociedades y que esta es una de las luchas que debemos llevar con mayor esfuerzo y mayor determinación. El próximo 27 de enero conmemoramos el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Ese mismo día, Su Majestad el Rey representará a España en los actos conmemorativos que tendrán lugar en el campo. Mientras tanto, en Madrid y en la sede del Senado tendrá lugar un acto de Estado, de memoria del Holocausto y de prevención de crímenes contra la humanidad. España tiene además un intenso vínculo con las víctimas de la Shoah, ya que fueron miles de sefardíes procedentes de Grecia y de los Balcanes exterminados en las cámaras de gas. Tenemos también deportados republicanos españoles que sufrieron tortura y perdieron la vida en el campo de Mauthausen y en otros cercanos, los que los vamos a conmemorar también especialmente en el mes de mayo. Pero cuando mencionamos las palabras Auschwitz-Birkenau, pensamos en lugares de sufrimiento, en indignidad, e intentamos imaginarnos qué sintieron las personas que padecieron este infierno. Hoy no será necesario imaginar, porque vamos a escuchar de viva voz el testimonio de alguien que sobrevivió a este terrible lugar. Annette Cabelli es hoy una mujer, entonces una niña sefardí de Salónica, que fue deportada a Auschwitz-Birkenau junto a su madre. Fueron separadas a la entrada del campo y sus destinos también fueron trágicamente distanciados. Annette tuvo el valor de sobrevivir, rehizo su vida en Francia y hoy vive en Niza. A sus 94 años sigue contando la historia tal y como la vivió. Estos patios, acá en el Palacio de Santa Cruz, han conocido muchos momentos relevantes de la historia, pero creo sinceramente que hoy estamos ante uno de estos momentos especiales en los que vamos a escuchar la transmisión oral de la memoria del Holocausto, una experiencia sobrecogedora, pero también un privilegio y creo que una responsabilidad para que todos nosotros, a partir de este momento y de esta experiencia, podamos llevar adelante, continuar esta lucha que, como digo, sigue viva entre nosotros. Vais a tener otro privilegio añadido, que es el de escuchar en viva voz el ladino o judeo-español, la vieja lengua de los sefardíes, que es en la que Annette se expresa. Quiero deciros también que hace algo más de un año Annette recibió como un verdadero regalo una noticia, la concesión de la nacionalidad española. Annette, me acabas de enseñar tu pasaporte español con un gran... Recibiste este pasaporte conforme a la Ley de Nacionalidad para Sefardíes Originarios de España de 24 de junio del 2015.
Por ese motivo, llevas con gran orgullo este pasaporte que te acredita, como digo, como ciudadana española. Quiero también agradecer sinceramente la presencia entre nosotros de León Benelbas, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, que junto al Centro Sefarad Israel organiza las actividades de este mes del Holocausto. Gracias también a todos vosotros, personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y a tantos amigos que estáis presentes aquí esta tarde. Y sobre todo, lo que quiero es invitaros a reflexionar a partir de la experiencia y de la historia que vamos a escuchar de Anet, de algo que ocurrió hace no mucho tiempo, en un lugar no muy lejano, en Europa, hace apenas 75 años. Gracias a Anet, gracias a Linda Xiu, que va a ayudarte en el desarrollo de este tu testimonio. Gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Linda, Linda Calvo, de origen sefardí también, Calvo, esposa de Sixú. Soy profesora de español en un instituto francés de Niza, donde vivimos las dos, que es el Instituto Honoré de Stiendorf, y soy cantante de música sefardí. Entonces, Anet os va a hablar en judeo-español, que es la lengua de sus antepasados, es su lengua materna, es la lengua que hablaban sus antepasados que se fueron de España, que se fueron de Sefarad. Sefarad, la palabra hebrea para decir España. Entonces, su familia se fue hacia los Balcanes y se instaló ahí. La lengua sefardí se prolongó a través de los siglos dentro de las mismas familias y muchas personas dicen que se transmitió de generación en generación, de madre a hijas. Son canciones, por ejemplo, de mujeres que se transmitieron a lo largo de los siglos. Y esta lengua, para mí, para ellos, porque para poder cantarla, estuve en contacto con ella, con otros amigos, como un tal Robertico, que me pidió, que puso la condición de la transmisión, pues que yo transmitiera. Por eso me permito explicaros todo esto, porque tengo un deber con ellos. Bien. Y entonces, pues es un tesoro, y es un tesoro que la gente, las mujeres, las familias, quedaron así, y bueno, es una joya. Bien. Entonces vamos a hablar un poco de, ya vamos a empezar con Anet, y Anet nos vas a decir cómo aprendiste esta lengua. ¿La aprendiste en la escuela o no, en otro? No, no. Mi mamá, de cuando empecé a hablar, que yo oía hablar, hablaban en español. Y después, más tarde, los dos hermanos se fueron a la escuela francesa, porque hablábamos francés también. Entonces, después, cuando ya era 6 años que me marché a la escuela, que ya me di a hablar el griego. Me en casa, mi mamá y otras familias se encontraban el sábado, porque el sábado era el día que se reposó, y se encontraban, hablaban las vecinas, siempre era esta lengua, esto es el español, no había otra cosa. De mi chiquez siempre oí hablar español, hasta la juena. ¿Y puedes contarnos un poco algo de tu niñez, cuando, con lo que hacías en Salónica cuando eras niña? Yo, es que pedí mi papá cuando tenía 5 años, entonces mi mamá, éramos tres, tenía que trabajar la pobrecita para poder, porque no, éramos chicos, mi hermano mayor tenía 9 años y el otro tenía 7 años, yo tenía 5 años, también
la familia de mi mamá nos ayudaban un poco. Y es que la pobrecita, cuando quedó viuda, tenía 28 años y tenía que trabajar. Y yo puedo decir que no tuve una amistad como una madre que quiere bien a sus hijos. No tenía tiempo la pobrecita de nos carezar, de tener una palabra dulce. Y también me lo quería bien. Él cantaba muy bien. Y estas cantigas españolas, solo esto lo que es que teníamos, que cantaba las antiguas cantigas españolas. ¿Qué canciones cantaba, por ejemplo, para que se enteren, nuestros invitados? Si hay una que te viene, sí, así. Sí. Desde que se fue, una noche de frío invierno, entre mis brazos me se murió. Y entonces que voy por el mundo llorando con mi corazón. ¿Dónde estás, corazón? No hay tu palpitar. Es la grande dolor que no puedo llorar. Yo quería llorar, mas no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca tornar. Alors là, hemos tenido mucha suerte porque es la primera vez que nos canta así sola en público. Bueno, Annette, cuando estabas en Salónica, bueno, la vida no era fácil porque no era tu fácil. Mamá vivía sola y tenía que asumir todo para la familia, pero vivíais. Pero en un momento dado entraron los nazis en Grecia, ¿no? Sí. En Salónica. Sí. ¿Puedes decirnos cómo pasó la cosa? Es que al 40 la Italia declaró la guerra a los griegos, el 1940. Y entonces los griegos estaban muy bien avanzando. Y como Mussolini, viendo que está pidiendo la guerra, y habló con Hitler. Y Hitler dijo: no se preocupe, ya vamos a hacer cargo. Y entonces los alemanes declararon la guerra a la Grecia. 3-4 días después ya estaban en el pueblo los alemanes. Venían con unos aviones que se llamaban Stukas y bajaban muy bajo y te tiraba porque no había abrigo, no sabían cómo, dónde había ir, y mataban mucha gente que estaban caminando. No, je pas froid. Antes. No. Bueno, ahora ya se ha calentado la. No. Vale. Gracias. ¿Puedes hablarnos? Cuando entraron los alemanes, hubo una convocatoria, sí, muy importante, sí, para reunir a todos los judíos, sí, hombres de 18 años, me parece, a 45, ¿no? Sí. En la Plaza de la Libertad. Sí. ¿Por qué convocaron a esta gente? Hombres. Porque tenían, necesitaba, y también los reos que dieron una mano fácil, también por tener personas para hacer trabajos. Y es como mi hermano, que era mecánico de coche, se fue a la estación para los trenes, y el otro, que era más pequeño, lo llevaron en una montaña de cal. Y así todos estos jovencitos trabajaba para los griegos también,
y para los alemanes. Y esto fue que era en verano, el mes que dijeron que debían de estar a las 7:30 allá en esta plaza. Y ellos vinieron a las 12 por la mediodía, y un calor, y estaban todos los asentaban abajo, y cuando vinieron los alemanes con los perros, y los estaban levantando y los pegaba, y es así que tomaron los nombres, y vinieron a mi casa y que cogieron a mi hermano, lo que es el mayor. Trabajaba, ya venía por la noche. El otro, el más jovencito, se lo llevaron y trabajaba por ellos. Y entonces, cuando ya hubo el momento, ya hubo una ley que los judíos debían de tener la estrella. Y fuimos a comprarla y la cosíamos. Los pequeños no, los mayores. A propósito de la estrella de David que tenía que llevar, el amigo nuestro, que se llamaba Robert Cohen, pues nos explicó que no estaba escrito judío encima, sino que estaba el número de la tarjeta de identidad del DNI, según lo que me dijo. Esto había leyes así, ¿no? Y es que cuando ya empezaron a deportar los judíos, había un gueto a Salónica que había judíos, y las rayas de tren eran muy cerca. Enviaron estos judíos que vivían en estas casas tiquetas, los enviaron los primos a Auschwitz. Después ponieron miradores y entoraron el entoraron con hilo eléctrico. Con alambres en torno. Sí. Y cuando el tren venía a Birkenau, que es Auschwitz, y tornaba, entonces el campo, este campo se seguían los que estaban en esto, y en 10 días no más fuimos todos deportados de Grecia en 10 días, porque el tren ya estaba pronto para coger otras personas. Hay que recordar que unos 56.000 personas judías. 50, 60, no había. Subías y te pusaba. Ya. Y una parte del tren, del vagón, había un sanitario. Y cuando ya cerraban las puertas, y el camino fue 4 días. Y en estos 4 días no tuvimos ni para comer, ni para beber. Y cuando fuimos a Auschwitz, había muchos muertos en los vagones, porque pequeños que no tenían leche y no podía, y la madre muy flaca no tenía, porque esto fue que cuando los alemanes vinieron en Grecia, la Grecia es un pueblo muy pobre, y había muertos de antes. No había más ceremonia cuando uno se muere, que sea cristiano o judío, hace una ceremonia. Entonces dejaban los muertos abajo de la casa, y venía uno que tiraba un chariot. Carro, una careta. Y ponía a los muertos y se los llevaba para echarlos al cementerio. Cuando el tren llegó a Auschwitz, ¿qué fue lo primero que viste y lo primero que pensaste?
No, yo de cuando estuve al tren, al vagón, yo le he dicho a mi mamá, esto no, porque nos decían, es una propaganda que había, que vamos a ir en Polonia y que vamos a trabajar. Cuando estaba en el vagón, le decía a mi mamá, esto, no penses que vamos, esto es para nos matar. Mi mamá, cállate, no hables así, ¿qué van a pensar los otros? Yo te digo a ti, porque yo sabía, el vagón, la mitad del vagón, había toda la familia de mi mamá, que era 3 hermanas y 2 hermanos con hijos. Tenía bastante familia. Y cuando vinimos al campo, a Auschwitz, que se posó el tren, vinieron unos deportados que nos tiraban del vagón, nos echaban, porque no era vagón que se podía andar, tenía que saltar, porque eran vagones de bestias. Y había gente que chiaba llamando a su padre, su madre, su hijo, y ellos, los alemanes, viaban los perros que se chiaban y te tiraba y te mordía. Sí, te mordía. Un cuarto de hora después ya no hablamos más. Y decían las mujeres de una parte y los hombres de por la otra parte. Y después había otro. Los que no pueden andar, los chicos, las mujeres, los viejos, tienen que irse por esta parte y va a haber unos camiones con la bach, la cruz roja. La cruz roja. Entonces, al bajar, cuando dijeron esto, pues, ¿qué decidió hacer tu mamá? Porque decían, decían que porque para ir al campo, tenía que marchar 2,5 kilómetros. Y por eso había mucha gente que no podían más andar y lo más es que se fueron. Y mi mamá también me dice, porque perdí mi hermano y la familia de todo perdí. Y tenía mi mamá que me tenía así. Dice, vamos nosotros también con un coche. Y estamos andando. Y no sé lo que pasó. Bueno, subieron las dos al camión y pasó algo, una especie de milagro para su, que explica por qué está aquí. Entonces, ¿qué pasó, Annette? Pasó que pasó, mi sobrina, que era más mayor que mí, hablaba en alemán porque tenía posibilidad, estaba en la escuela alemana. Estaba chiando el nombre mío y él vino con un SS. No sé, para mí, cuando lo vi, parecía un hombre que tenía 2 metros de altura. Y le dice a mi sobrina, ¿qué estás chillando? Y ella respondió, estoy buscando a mi sobrina. ¿Y qué edad tiene tu sobrina? Dice, es más chica de mí, tiene 17 años. Entonces ven conmigo. Y no sé qué milagro. Cuando yo subí a mi mamá al camión y no estaba poniendo el pie para subir, y dice mi sobrina, esta. Entonces el alemán me tiró y no vi de más a mi mamá. Esto es que la gente que se subía en el camión era directamente para ir a la cámara del gas, directamente. Entonces es así que yo después entré en el campo.
después de esto, que, ¿a dónde te llevaron? Fuimos, estábamos una partida de jovencitas, hacíamos 2 kilómetros o 3, puede ser, a pie. Y nos llevaron en una baraca y dijeron que todos los que tenía oro, manías, lo que es, que debía de dejarlo en la mesa, pasábamos, había una mesa y había una cosa para estar. Y después vinieron almanas con un pecero, porque yo tengo un número, porque yo no oía, el nombre mío no oía al campo, era solo con el número. Y vinieron, y cuando cheabas, yo tenía una amiga, porque empezó la prima, y duele, empezó a llorar y a chiar. Entonces el número lo tenía así, más cheabas, más ella tenía el placer de hacer un número más grande. Y así yo tengo también un número. Hay alguien aquí que me ha preguntado si pudieras enseñar tu número, tu brazo, sí. Porque muchas personas sí. Nunca han visto esto y yo creo que, bueno, he dicho que si pudiera, si me sentía capaz de decírtelo, sí, pues te lo diría, pero sí. Pediría porque yo creo que es importante que sepamos todos lo que es, ¿no? Entonces, si no te molesta… Porque si necesitaba gente, era con números, con los números. Yo el nombre no, el tiempo que estuve a los campos, no oí, solo debía saberlo en polaco y en alemán. Es el número que tenía, era el número. ¿No te molesta? No me molesta. No le molesta, no le molesta. No quiere, van a ver. No vais a ver, pero dice que lo enseña porque es importante también para ella. Lo siento, es importante. Vale, gracias. Annette, estabas con jovencitas allí en el campo, ¿no? Sí. Amigas que llegaron a ser amigas, ¿no? Amigas. Sí. Bueno, ¿en qué? ¿Quieres una parada? ¿Quieres que nos paremos un poco? No. No. Bien, entonces, cuando estabas ahí, ¿en qué puedes contarnos uno de tus días? Uno de los días, un día. No, lo peor que es que cuando venimos a los campos, por la madrugada, a las 6, 7, por la hora, nos llevaron ainda teníamos el traje de casa, nos llevaron al baño, que se decía baño, y nos cortaron los pelos de todas las partes, y nos hicieron una ducha. Y había no sé cuántas esas mujeres. Para ellas era una distracción. Y nos ponían agua fría y nosotros chiábamos. Después era agua caliente. Para ellas era un espectáculo. Y de este momento que pedimos todo lo que era humano. Ya no éramos más humanos. Pedimos la dignidad, ¿cómo se dice? La dignidad. Sí. No nos creíamos. Y cuando me vino mi sobrina, dice, ¿tú sos Aneta? Yo, sí, yo sé, Aneta. Y desde aquel momento que empecé a entender que no es para trabajar, no es para… era una fábrica, ellos hay que hacen fábricas para cosas de bien. Los alemanes era una fábrica para matar. Esto era para ellos, es esto. Porque de 5.000 personas que estábamos al tren, puede ser, necesitaba de la mano de obra, jovencitas,
y también por los hombres también. Y necesita, Asina tenía siempre una mano de obra que venía, bueno, pasaba, no pesaba mucho porque 3-4 meses esta persona ya se moría también como a los otros, por la comida y por el frío y el trabajo, y ya se morían muchas, poco tiempo después. Annette, cuando tú dices que si has sobrevivido es porque no trabajabas, sí, todos los días todos, fuera. Sí. Yo tuve como este el alemán. Yo tuve este alemán. Me encontró también otra vez con mi sobrina y me metió a trabajar al hospital. El hospital no había médicos, había enfermos. Y el hospital era polaco, polacos rusos de Droakoma. De derecho común. Sí. Y me querían muy bien, me querían. Estaba con ellas y trabajaba lo que el trabajo mío, por favor, no sé cómo que le diga. Llevar la merda, llevar al guata. Bueno, sacaba los excrementos de los hombres, sí, y mujeres, de las mujeres que estaban ahí. Sí, eso era el trabajo mío. No me importaba porque el frío, que trabajaba afuera, esa gente no podían vivir mucho tiempo. Yo y estaba, no tenía frío, sí que tenía, menos como que si trabajaba afuera del campo. Y así vivir un año estuve en el hospital. Y después tuve el tifo. Y también es igual, el tifo también. Me entraron en un blog que era para solo para el tifo. Y por la noche oías la gente que tenían fiebre, 40 o más, que chillaban, mamá, ven, tómame de aquí, mamá, la noche entera estaban de estas personas, y yo también tuve el tifo, horrorosamente que no me llevaron a la cámara del gas, porque muchas veces este hospital había tanta gente enfermas que había siempre, venían con camiones, ya no tomaban a todos del hospital, se los llevaban, también venían otras personas, una semana, un círculo, que venían cada semana, venían, cogían los enfermos y había otros que venían, estaban enfermos. Y así es que pasé también y este momento. Y después, cuando este médico se fue, que es el alemán, me dicen a mí, tú te vas a ir a trabajar. Yo no tenía que decir nadie. Había una señora mexicana que ella transmitía, cogía a las personas que estaban un poco, que podían trabajar. Y entonces le digo que me está llevando para trabajar. Y le digo, era mexicana. Le digo, mira, señora, ya hay un año que estoy aquí, no me vas a poner a trabajar afuera. Le digo, yo tengo un hermano que trabaja a la fábrica Unión, porque esta fábrica era para hacer bombas. Y me dice, ah, si es así, ya te va a llevar también en el bloc, porque era una fábrica que marchaba 24 horas a las 24. Había la noche y otro grupo el día. Entonces me llevó en este bloque
Y así fue que me encontré con mi hermano. Laboraba también él a la Unión, que se llamaba la Unión, hasta el último momento, que cuando nos fuimos a hacer la marcha de la muerte, porque los rusos estaban progresando. Entonces, un momentito, por si acaso, si quieres. Bueno, entonces Annette estaba hablando de la marcha de la muerte. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la marcha de la muerte? ¿Por qué se llama así? ¿Y cuándo empezó? ¿Y por qué empezó? Por favor. Bueno, y es un día como íbamos cada mañana a la fábrica para trabajar. No trabajaba, no había gente de noche que estaban, se fueron. Y esto era que los rusos están avanzando, y cuando entramos al campo, entonces ponimos 5-5 y fue que debíamos ir en Alemania. Y para ir en Alemania era de ir a la frontera que se llamaba Breslau. Entonces teníamos que marchar 4 días a pie. Y era el tiempo así, enero, menos 10, ni comida, ni agua. Es por eso que llaman la marcha de la muerte. Más de 50% se murieron en este momento. Si no podía marchar, el SS le tenía que tirarla, y decía, porque el pueblo nos veía que pasábamos, civiles que tenían sus habitaciones, decía al maestro, Burgermeister, que es Burgermeister. Alcalde. Sí, que coge el muerto. Y yo, como tenía a mi hermano también, cuando vi a un hombre que estaba en la nieve, entonces le levantaba el número, porque ya sabía el número de mi hermano. Y ya vi a, ah, no es él, no era. En esto, cuando vi a uno muerto abajo, es por esto que ya más de 50% se murieron en este momento de la marcha de la muerte. Y cuando venimos a la frontera, subimos en un tren abierto. Este tren no andaba cada día. Había pocas horas del día que andaba, porque lo que es, los alemanes ya se estaban tirando de todas las partes y necesitaba las rayas para entrar en Alemania. Y cuando arribé en otro campo, que se llamaba Ravensbrück. Ella era mujeres de políticas, de toda la nacionalidad, de prisioneros políticos. Sí, eran mujeres. Eran un pequeño, no podían dar comida. Y trabajaba noche y día, trabajaba para darle comida. Y cuando venía la comida, éramos como las bestias, nos arrojábamos, y la sopa, no las comías, se iba por abajo. Y también otros muertos. Y hubo tiempo, uno que dice, ¿quién quiere ir a trabajar? Yo digo, quiero trabajar, y con mi amiga. Y nos subimos en un tren. Un verdadero tren. ¿Cerrado? Entonces, no. ¿Tren? ¿Un tren? Sí, un tren. No estaba tren, abierto. Sí. Bueno. Yo digo a las otras,
si era para matar, no me iban a subir en tren, tenía que matar. Me fui en otro campo, donde me dieron un trabajo para hacer cerillas, sí. Yo les ponía el rojo y la que estaba por aquí los ponía en los casetes. Cajetillas. Sí. Y también no pasó una semana, entonces otra vez, andar. Y esta vez fuimos que teníamos unos viejos alemanes, no jovencitos. Eran viejos y andar con ellos y por la noche por la calle y ellos también. Y es que hubo un momento, una mañana, no vimos más alemanes, se fueron y entonces pensamos que ya estábamos libres. Y había mucha gente que decían, yo me voy yo por esta parte, otros se fueron por otra parte y otros se fueron. Así fuimos, estábamos un grupo y caminamos el día entero por la noche. Ya no podíamos más. La primera cosa que vimos era una granja, ¿sí? Y empecé a jarbar. Y vino una mujer, ¿querés? Le digo, señora, porque en este momento, los años que estuve al campo, ya empecé también a hablar el alemán. Le digo, señora, no tenga miedo, lo que queremos es para reposar, dormir. Entonces abrió la puerta y me puso donde había todo patatas. Y ya no dormimos más, teníamos que comer patatas sin crudas, claro. Y sin lavar, y sin ya. Pues pasamos una nochada muy bien, y también había, por otro día había que tenía la tripa y estaba malorosamente enfermas. Y cuando salimos de allá, otra vez caminando, libres. Y venimos en un pueblo donde en las calles había una montaña. Los abrigos de militares alemanes, los cascos, la mitralleta, todo esto, ellos se vistieron de civil y se marcharon. Entonces oí hablar el salavo, porque Salónica, la frontera hay muchas fronteras pequeñas, que es la Yugoslavia, la Serbia, estas lenguas ya tenía conocimiento también. Entonces dijo al otro, me parece, otros decían, son los americanos. Yo, no es americanos, estoy yendo, ese no puede ser, es ruso. Y es así que nos liberamos. Me liberé con los rusos. Mi marido también, que estuvo al campo, él fue liberado con los ingleses. Esto es que la libertad estuvo. Luego, pues, decidió irse hacia Francia e instalarse en Francia. No fue fácil. Llegó a un lugar que se llama el Hotel Lutecia, sí, donde toda la gente se encontraba ahí, y la gente que buscaba los suyos estaba buscando en las paredes los nombres de los supervivientes. Venía gente con fotos. Conoce este, vida este. Porque la foto era otra cosa, y cuando uno estaba al campo, porque cuando al campo teníamos el nombre musulmán,
parece un musulmán. Es le mot qu'on disait. Musulmán. Flaco. ¿Flaco? No, sí, que no tenía más, ya no sé bien. Era musulmán. No. Pues a ellos que eran así de flaco, de delgado, pues los llamaban, no sé por qué, los franceses, los musulmanes. No sé de dónde, bueno, nunca lo había oído decir. Y bueno. Yo cuando, yo digo, yo no voy, porque tenía muchas amigas francesas que trabajamos en la fábrica. Y digo, yo no, Germaine, yo no quiero ir en Grecia. No, a la hora ven con nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo? No hay, como, no hay papeles, ni pasaporte. Así tuvimos el tren, camión, porque las rayas estaban bombardeadas, y venimos a la frontera. Y me dice, señora, porque ya hablaba francés en casa, señora, ¿dónde moras? Yo le digo, moro de tal, tal número, tal acá, estos espacios. Y es así que pasé, y otras también conmigo. Y después que cuando fue al hotel, lo decía, me presentimos, nos presentimos como judíos, griegos, y tenía también los primeros años, tenía el pasaporte griego. Cuando estaba en antes, después me hice francesa. Y se fue a vivir en un barrio donde había muchos judeo-españoles, judeo-españoles, que es el barrio de la Roquette, en París. Y bueno, que es muy, bueno, para ellos es un barrio muy, ¿cómo se dice? Muy querido, querido. Y hay muchas asociaciones que intentan defender ciertos lugares y de ahí, ¿no? Por ser así. Bueno, yo creo que al nivel de lo que vivió, pues hemos hecho un recorrido bastante importante e interesante. Y ahora, para aliviar un poco todo esto, pues, porque es, bueno, para todos bastante duro. Lo que pasó duro, es que decir, al campo nunca lloré. ¿Nunca? No, no lloré, no, no. Mi sobrina, la pobrecita, siempre llorando al campo y no. Pasó un año, ya no podía más. Entonces la cogieron en una baraca. Eran esta gente, todos se debían ir a la cámara del gas. Y cuando la vi, me dice Alcina, esto es solo lo que tengo en la memoria de mi sobrina, que me dijo adiós, y no la vi de más. Esto es, cuando entré en París, en Francia, entonces que empecé a llorar, porque no tenía familia, no tenía ninguno, porque en Francia no tenía ninguno. Y entonces es que vino, estuve siempre llorando. Y cuando vine en Francia, estaba tanto flaca, delgada, flaca. Me llevaron al hospital, el hospital Bruce, así para tener tomar unas cuantas fuerzas, porque estaba muy flaca, no podía andar. Pues yo creo que a este nivel, bueno, vamos a hablar algo de, volvemos hacia Grecia, hacia las costumbres. Vamos a hablar, a volver un poco a tus orígenes, digamos, en Grecia. Y tú al mediodía nos estabas hablando de lo que comiste y de lo que hacía tu mamá, es decir, el arroz con leche. Es extraño, ¿no?, en Grecia comerlo y llamarlo arroz con leche, ¿no? Sí. Entonces, no era igual. No era igual. No, mi mamá, lo que hacía mi mamá era mucho más mejor. ¿Habéis notado? Sí. No era mejor, sino que era mucho mejor, pero no mucho mejor, sino que en judaísmo se dice mucho más mejor. Mucho
mucho más mejor. Sí, insisten, ¿eh? Sí, ¿habéis visto cómo son los mediterráneos? Bueno, y luego hay otra cosa que es, hay algo más que es muy importante en la cultura sefardí judeo-española, es las, son las canciones de ida y vueltas, como las tenéis, las tenemos con las colombianas. Y pues ahí, pues, como guardaron esta afección por España, pues llegaron ahí canciones, películas. Versos, nanas, y que se transmitieron y que salieron de ahí, de aquí, para irse a los países del antiguo Imperio Otomano. Y entonces, pues, en las canciones de ida y vuelta hay una que les gusta muchísimo a los sefardíes de Grecia y Turquía, que está sacada de una película, que es la película Carmen la de Triana con Imperio Argentina. Todos, bueno, en África del Norte también, los judíos de África del Norte también la han visto y la cantan, pero la cantan con la pronunciación judeo-española. Entonces, si Annette estás dispuesta conmigo y con las personas que están aquí a cantar un cachito de Ya se ocultó la luna, bueno, tú tienes más voz de lo que dices, pues la conocéis, no me imagino, ¿no? Bueno, ¿quieres? Ya se ocultó la luna, mucho alto, muy alto, baja. Ya despuntó la luna, luna lunera, ha abierto su ventana la piconera, mare. Y el piconero va a la sierra cantando con el lucero, Ya viene el día, ya viene el mare, ya viene el día, ya viene el mare. Alumbrando sus claras los olivares, alumbrando sus claras los olivares. Ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no. Como no lo quería ninguno, le quiero yo. El piconero como el picón, por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Gracias. Esta película es que la pasaron en Salónica, el momento que estaban los alemanes. Mi mamá la ha visto 4 veces. Tenía que ir 4 veces al cine para oír hablar español. Y conmigo, y mi hermano pequeño, y con los mayores, y porque no se iban nunca al cine, porque el cine era en griego. Esto es oír español. Ya decía a la vecina: ¡oh, qué bonito! ¿Qué oí en español yo? Y dicen que es el español jalís, el verdadero. Y bueno, hay otra canción que es muy, muy querida para los judeo-españoles, los sefardíes, que sean de África del Norte, de todo el mundo, diríamos, que es Adiós, querida. Adiós, querida. Y bueno, entonces vamos a... porque esto nos alivia un poco y bueno, está bien, ¿no?, terminar un poco con todos estos recuerdos de canciones bonitas. Adiós, querida, vamos. ¿Tu madre? Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida,
me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Merci, Annette. Muchas gracias a todos. Me permito también darle las gracias a Annette por mí, por permitirme acompañarla y participar a la transmisión de lo que ha vivido, de lo que pasó, y para que los jóvenes sepan, se enteren de todo esto, para que no se produzca algo semejante o cercano. Yo no me creo ainda que un día tenía que venir en España. No me lo creo. Y tuve la suerte que malogrosamente mi familia no vieron la España. Se fueron por la otra parte. Y cada vez que vengo aquí es como si viniera, estuviera mi casa. Para mí es la prima casa que es la España, no esa que tenía en Grecia, porque éramos muy malorosos los judíos en Grecia. En Turquía se pasaba bien con los judíos. Nosotros sufrimos mucho de antisemitismo. Yo no podía ir en la escuela con los griegos. Podía ir también. Había todas las escuelas, se necesitaba dinero. Mis hermanos, los dos, se fueron a la escuela francesa, a la Alianza Francesa. Y para mí no había. Entonces, la suerte que tuve, que me fue a Messi, el hebreo, 7 años de escuela hebrea, y después tuve una suerte, solo un año que estuve al colegio, porque se pagaba el colegio. Allá ya se podía estar de todo el pueblo. Esto es. Después que ya vino la guerra, se finí. Gracias. Sí. Bueno, quería añadir que tiene. Ahora España, ya estoy muy vieja. Casa y casa separada de su otra casa. Sí. ¿Sabéis? Dentro de España está casa de separada. Sí. Dentro de separada está la casa. No sé, se olvidaron la España. No, porque me perdone. Que se olvidaron que tenían unos sobrinos por la otra parte del mundo, porque éramos hermanos, éramos España, era como la patria,
también de los judíos. Y se olvidaron que tenías sobrinos de la otra parte, porque éramos, siempre fuimos españoles, siempre. No había, no podía decir, un judío decía, ¿dónde sos? De España. Y también yo me acuerdo, cuando era un poco más jovencita, me iba al paseo a Niza, que hay una plaza, y cuando encontrabas turistas españoles, tenía tanto gusto de hablar con ellos. Y me decían, ¿cómo, señora, usted habla el español? Y le digo, un momentito, solo un momentito. Hubo un tiempo que una reina pulsó a todos los judíos a 1942. Entonces se acuerda, sabe la historia, ya oí, no sé, digo, yo soy más español que usted. Mira, tantos siglos que pasaron y hablo el español, que no es el puro español. Yo por qué se diría, ¿cómo usted es más española? Que hablamos ainda, tengo que sé española, no sé otra cosa. Porque, mira ustedes, cuando uno extranjero viene en otro pueblo, el padre y la madre hablan la lengua que salieron. Entonces los pequeños que se van a la escuela ya se olvidan la lengua de la padre y de la madre. Nosotros éramos siglos. No podíamos, teníamos el hablar, era, mi mamá no hablaba el griego, no hablaba, que solo hablaba el español y el francés. Es por eso que le decía, yo soy más español que usted. Espero que nadie la va a contradecir, ¿eh? Eso es más española que todos ustedes. Ya. Entonces, ¿bajamos? ¿Nos vamos? Como te gusta. Y bueno, como ellos no quieren irse antes de que te vayas, nos vamos, porque tienes que descansar un poco. No. Y vamos a devolver los micrófonos, por lo menos. Muchísimas gracias a todos. Y gracias por habernos recibido aquí en el ministerio. ¿Tienes aquí? Ahí, al señor este.